tirando, por eso van para un lado y para el otro. Pero es un movimiento el de Borges que si vos lo sacás, si vos lo extirpás de la jugada es la misma. No pasa nada, no pasa. No pasa nada. Eso es lo que vimos nosotros, es que para mí Borges en esta situación ahí no, no interfiere. Y Píriz está habilitado. El que define que es acá y que importa, es Píriz está habilitado. Me parece que lo dan, lo va a dar, ¿eh? Me parece que lo da, ¿eh? A ver. ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡De Deportivo! ¡De Píriz! ¡De Píriz! De Facundo Píriz, señoras y señores. ¿En qué momento? Llegando ya a los 32 del segundo tiempo, lo da vuelta el líder de la apertura, Deportivo 2, Plaza Colonia 1. Acá está lo que decíamos. Primero todos buscaban el centro a Borges. Sin embargo, el remate vino de Romero. Y acá va Píriz a definir. Píriz estaba habilitado. Borges se mueve, pero no interfiere. No participa de la jugada. Y por eso, luego de interpretarla el árbitro a través de ver las imágenes, determina el segundo, lo da vuelta como en aquel partido ante Torque, lo da vuelta Deportivo Maldonado y se afirma en la punta del torneo. Decimosexto gol que convierte Deportivo en el apertura. Primero para Facundo Píriz, que cumple con la inexorable ley del ex. 7 goles recibidos para Plaza en el campeonato. Es la primera vez que recibe más de un gol en esta apertura. Va metiendo Medeiros. Va estirando la brecha en lo más alto del campeonato.